Kaixo, Ebro ibaia naiz. Nire izena daraman Iberiar penintxula honetan 920 kilometro egiten ditut. Pirineoen hegoaldean, bidaia luzea Kantauri mendilerroko Tresmares menditik Mediterraneoraino. Ibilbide horretan, 342 ibaik eta lurpeko 105 urremarik elikatzen haute. Nire buruaz mintzatuko natzaizue, baina oraingoan nire gorputzaren zati zehatz batez. Nafarroa garaian barna osoki egiten dudan ibilbideaz. Herriberan, Castejón eta Cortes arteko nire bizitzaz hitz egin nahi dizuet. Nirekin harreman estua izan duten eta oraindik daukaten landareez, animaliez eta pertsonez hitz egin nahi dizuet. Eta Tokata, Patolea eta Felix el Rollo nortzu diren jakinen dugu. Bardeetatik datozen sakanetaz eta haien urez arituko gara, bai eta Tausteko kanalaz eta Gamellako etxeaz. Tuterako gaizkatak edo esturioiak aipagai izanen ditugu, eta Fonteiasko iturriak, El Bokal eta bere aritz handia, Laurita, Lisua egiten zuten emakumeak, Buñuelgo Josefina eta Almadieroak, ibai ertzeko Otordua, Karrantza, Eiza eta nire inguruan bizi izan dituzuen 11 istorio ekarriko ditugu gogora. Igarabai ostariak, basurdekin izan dago. Ongi aski dakizue, haunitz izan direla nire ertzetan eta nire urari esker elikatu diren belaunaldiak. Eta horrela izan da, eskutik helduta bizi izan garelako. Bizkarra eman didazuen arte, arerioari bezala, beldurrez so egin didazuen arte. Ni naiz, zuen ibaia, eta zuek nire jendea. Jota honitzek, ala diote, Ebro eta Moncayoren seme alabak. Inguru honetan hazi eta azkartu egiten zait gorputza. Ega, Arga eta Aragoni baiek gizon egiten nautela dio erranairuak, handitzea eta indartzea gizon izatearekin harremanik duelakoan edo. Castejongo pardotarrek denbora luzez neurtu dituzte urak hemen. Todo. Eso se inundaba desde aquí hasta Valtierra, Arguedas, todo, todo. Y Tudela se inundaba, pero el casco antiguo, pero con un nivel de altura dentro del casco antiguo de esta altura, ¿eh? O sea, vamos, impresionante. Castejondarrek nire ertzetan gozatu dute belaunaldiz belaunaldi. No había piscina, no había nada, y entonces la gente bajaba al río a bañar, a nadar y a bañarse. O sea, yo nunca, en casa no me habían dejado nunca bajarme al río a nadar, porque había experiencias de algunos muertos. Y vamos, a mí no me ha dado nunca por bajar, pero vamos, era lo normal. Istripuek eta nirekiko beldurrek ordea, herri ekimenak bultzatu dituzte. El Romeral Kirol Elkartea erraterako, gertaera dramatiko baten ondorioz sortu zen. No sé si fueron ahora mismo en este momento, si eran 3 o 4 chicas las que se ahogaron, simultáneas, o sea. Y entonces pues hubo una cosa ciudadana y se decidió hacer una piscina de socios y poniendo dinero todo el mundo. O sea, fue una cosa muy muy interesante. Menderik mende kendu dizuedana baino aunitzez gehiago eman dizuet. Nire uretatik zuzenean bizi izan direnek ongi dakite hori. Katolok, Jose López Zena, inguru hauetan egiten zuen arrantza. Jose Santa María ezin du uragogoan irribarrea estali. A Katolok lo conocían todo el mundo entero por aquel alrededor, hombre. Llevaba su barquichola matriculada, con su patente, y las redes precintadas por Navarra, por la Diputación de Navarra. Y sí, pues iba legal y pescaba, claro. Pescaba y vendía pescado, que es de lo que se mantenía él, claro. Jose kexu dabil. Bere garaietan bertako arrainak ugariagoak baitziran. Antaño alguna anguila había, pero cuando ya desaparecieron, pues lo que más aquí barbos. Y últimamente ya que echaron carpas al Ebro y tal, carpas. Ahora ya echaron ya, cuando ya vinieron la perca americana esa y tal, pues también. Pero ahora no sé qué clase de pesca hay por aquí, que se está comiendo todo lo bueno. Hauxe da mende erdi baino gehiagoko denbora tartearen lekukotasun zuzena. Urbanismoa niregana dator. Giraldegi eta Ramaleteko basoak. Bertako landaredia eta animaliak dira nire adierazpenik ederrenetakoak. Eman dezakedanaren adibide.
Gaur, auzokide zahar eta berriek nire ertzetan arrantza egiten dute, edo otordutxoa egitera datoz. Betiko arrainak badira oraindik, baina zuetako batzuek indarrez ekarritako bertze batzuk ere azaldu dira. Haien artean siluroak, bertako arrainen arerioa handiak dira. Zebra muskulua da bertze arrotz horietako bat. Erraz ugaltzen da, eta ubide eta udiak ertsi ditzake. Geroxeago aipatuko ditugun bertako txirla hondien bizkarroi hilgarria ere bada. Kastejongo lurretatik tuterarako bidean ezin ditut Baltierra eta Argedasa antzi. Zuetako zenbat ibili dira gora eta behera jostaketan, adibidez Bergarako sotoan. Arrantza eta eiza hainbatendako lanbide izan dira. Tokata izan da inguruotako aditu handienetakoa. Antes estaban los patos aquí y pasaban las nutrias nadando, tan, 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 tan. Enseguida salían al seco a jugarse en un tronco, en una rama. Ahí estaban jugando. No he tirado nunca ninguna. Y entonces podían tirar por las pieles que valían muy caras. Pero no he tirado nunca. No he llegado a matar una nunca ni he tirado a las nutrias. Y las he visto pues, cerca. No he tirado. Y mira que me ha gustado las escopetas, mucho me ha gustado. Pero vaya, he respetado. Cuando han dicho que había pocas, he respetado a todo el mundo. Claro que hay nutria, son muy juguetonas. Y pasan nadando, chun, 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 y hacen chan, y se encapuzan como los patos. Antes subían anguilas a montones. Y me acuerdo yo que echabas unas cuerdas y sacabas en cada anzuelo una anguila. Ahora no hay ni una. ¿Sabes por qué no hay ni una? Porque allí en Flix han hecho una presa que no pasan las anguilas del mar. Joder, ¿para qué hacen esa, una presa como el pantano y esa? Ha estado una presa encima, es una carretera, joder, ¿cómo va a pasar la anguila ahí? Urtero agertzen dira autoek harrapatuta Argedasko errepidean, bisoiak, igarabak, edo hau bezalako azeriak. Zuetako haunitzek behar bada gogoan izanen duzue, joan den mendeko 80etako hamarkadan zuhaitz mordoak kendu zidatela hemen, Bergarako sotoan, 75.000, abeltzantza desagertu zen eta arroza ereiteari ekin zenioten. Bioaniztasuna, sotoen landare aberastasuna, guzti hori bizi izan ez dituena ez ustean harrapatzen ditu nire naturak, baina ikerlariak maite mintzen dira. Estas formaciones vegetales que llamamos sotos, en realidad están formadas como por varios tipos de vegetación diferentes y que se van modificando y variando en el espacio y en el tiempo con muchísima velocidad. En 100 años un soto puede haber cambiado de forma, de especies y todo. Esa gran diversidad, ese gran cambio, esa velocidad, esa dinámica, es también fruto de la gran productividad que tienen estos sotos. Estos bosques son muy ricos y muy productivos. Esa productividad es también lo que les hace ser muy ricos en especies animales y en especies vegetales. Sakanak nire osotasunaren parte dira. Tuterakoa edo Murillo de las Limasekoa adibidez. Danok jakin beharko genuke azken honek harreman zuzena ematen didala bardeekin. Hemendik iristen da ura, lokatz eta elikagaiez josia eta arutza egiten dut gizenago natorrenean. Ur gainean oinez. Gezurra badirudi ere, tuterarrak gai dira ur gainean ibiltzen ondoratu gabe. Hementxe bai, Foru Plazan bertan. Izan ere, Keiles ibaia Porlanpetik dabil arrastaka. Ekaitzegun horietako batean edozin zulotik aterako da. Irudi hauek errepika daitezkeen egoerak erakusten dituzte. Berdin-berdin gertatzen da Mediabilla ibaiarekin.